buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Hoy toca una retrospección, vamos a irnos al año 1991 y por qué, diréis, por qué he elegido este año en concreto y este juego que ya veis, el Sweep. Y es porque no hace mucho, relativamente poco, adquirí un pack llamado Maximum Action Extra, archiconocido creo por todos, de US Gold, que contiene cuatro juegos. Uno es el Turrican 2, otro el ST Dragon, el Night Shift y este Sweep. En concreto, este era el juego que más me interesaba. Los otros tres son buenísimos, es decir, los cuatro son grandes juegos, pero este Sweep era el que más interés tenía yo. Más que nada porque, bueno, ya sabéis que soy bastante amante del género de los shoot'em ups y en concreto de los de scroll vertical, probablemente sean... Ya sabéis que hay de tipo horizontal o vertical y de scroll vertical son los que más me gustan, ¿no? Más interés despiertan en mí. Este Sweep, que es la abreviación de Special Weapons Investigation Vehicles, pertenece a la saga Sweep 1, es la secuela, Sweep. Apareció en el año 1991, está basado en el arcade Coin-op Simworld de Tecmo. Y... a ver, es un juego que algunos tildan de ser un poco corto, solo tiene 4 niveles. Pero claro, dentro de estos 4 niveles tenemos o bien la opción de jugar con el helicóptero o con el jeep. De entrada ya es helicóptero bastante más fácil, jeep más complicado. Y aparte podemos jugar a dobles, que supongo que en la época traería no más de una disputa, ¿no? Porque no es lo mismo jugar con el helicóptero que con el, ir por el aire que ir por el suelo. ¿Poner al aire? O el ordenador es mío, mando yo, no sé. Esto solía pasar, solía decir eso. Si estamos en mi casa, es mi ordenador, mando yo, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos formas, os recomiendo que echéis una partidita, ¿no? A este sueño. Que... bueno... que realmente yo creo que os va a recordar bastante, bastante al Terra Cresta de Jonathan Smith Hoffa, pero sobre todo al Flying Shark de Dominic Robinson, que es el juego que más parecido le podéis encontrar, ya sea por, yo diría un poco por el aspecto general y sobre todo por el tema del monocromo. El juego, aunque tiene unos gráficos muy buenos, el monocromo le pesa un poco, porque al tema de ver las balas con los backgrounds es un poco duro, se confunde bastante, ¿no? Es el punto, yo diría que es el punto más débil que tiene el juego, ¿no? Es el punto que flaquea más. Y bueno, sin más, voy a echarme una partidilla y a ver qué os parece el juego, ¿no? Yo siempre pues con teclas, como no puede ser de otra forma, y con el helicóptero. Bien, vamos allá. Aparte, pues bueno, con el calor del verano y demás, vacaciones, el pack por aquí y tal, pues me ha apetecido echarme alguna partidilla, ¿no? Bueno, ya habéis visto, de entrada, en el menú tiene un, vamos, tiene una musicaza espectacular. Aquí tampoco es manco, ¿eh? El aspecto sonoro tampoco amarga, tampoco es malo. Yo diría que es uno de los puntos fuertes también del juego. Pero a mí donde más me gusta es la suavidad y lo bien que responde nuestro helicóptero. Fijaros cómo va de una velocidad buena y lo bien que responde. Tienes sensación de manejo, de que el helicóptero hace lo que tú le has dicho, ¿no? Y eso me encanta. El scroll está bastante bien, no tan a la altura, pero bueno, es bueno, pero no va tan pequeño, un pequeño tironcito, pero va bien, ¿eh? Va bastante fino. La definición de nuestro helicóptero regulera, pero bueno, los backgrounds están curradetes, ¿no? Tipo sombras y demás, y yo creo que tienen toda una buena definición pese a estar hecho en monocromo, ¿no? No luce mal. Tenemos 6 vidas de entrada, que es bastante generoso el juego, no está nada mal. Y tenemos la opción de, si acabamos con algún jefe de final de fase o subfase, o como queráis llamarlo, pues nos dan alguna especie de power-up que no va nada mal, ¿no? Para mejorar el disparo de nuestro helicóptero. Y bueno, y esto es resumidamente más o menos lo que cuidado ahí, que me matan, porque esto de jugar y hablar es complicado, lo que tiene el juego. Yo en mi caso dejo comentaros que dejo pulsado el espacio, porque como las balas son infinitas, no pasa nada,
Y así me. Vamos, siempre voy disparando y me ahorro el tema de estar pulsando, ¿no? Vamos, es como estoy jugando yo, más o menos. Pero bueno, estaba mirando otra cosa. Estaba mirando otra cosa y he palmado una vida. Ojito que voy a palmar otra también que iba. Dios. Bueno, cuando aparecen muchas cosas en pantalla no se resiente mucho, ¿no? El tema de la velocidad, más o menos es la misma, quizás un poco, tal vez. Pero bueno, no se resiente mucho, ¿eh? Todo va bastante fluido. Bueno, apartarme de aquí y evitar. También tiene bastante variedad de enemigos, ya os digo. Y probad a jugar con el chip, porque es otro juego distinto. Es bastante, bastante distinto. Este es el final que os he dicho. De subjefe, de fase. Si acabáis con él, cuidado, apartaros aquí un poquito. Pues si acabáis con él, está bien porque os va a dejar una especie de power up que va fenomenal. A ver si puedo acabar con él antes de que se vaya. Bien, esto es lo que decía, ¿veis? Y mejoramos el disparo. Tenemos un. Ya no. Lanzamos un poco oblicuo el disparo. Forma de triángulo que va bastante bien, ¿no? Va bastante bien. Al menos a mí me gusta más. Vamos a seguir aquí, acabando con todos estos. No está nada mal, insisto, no está nada mal. El gameplay de este juego, la jugabilidad es buenísima, es buenísima. A mí me parece, ya os digo, un juego que si bien en WoS está bastante valorado, luego no he recordado a la altura de los grandes clásicos, ¿no? Hemos comentado y alguno más que me dejo por ahí en el tintero y tal de. ¡Oh! Pero bueno, es un título totalmente recomendable, ¿no? Vamos a seguir, a ver si puedo. Y ahora un poco más lejos. Todavía me quedan 3 vidas. Sí, yo creo que voy a dejar bastante. Mira, un poco más lejos. Más lejos, seguro. Cuidado aquí, bien. Bien. También puede ser, como solía ocurrir a estos títulos, que le penalice un poco el hecho de estar ya en el año 91, ¿no? Cuando el Spectrum ya estaba, realmente estaba en sus peores momentos. Sus tiempos de gloria habían quedado bastante atrás, ¿no? ¡Wow! Me ha fulminado, pero bueno. Si deja de disparar. Ah, este es complicado. Debe pasar a este lado. A ver si puedo así. Con el disparo lateral. Puedo acabar con él. Y le doy, pero no le pillo. Este ya. Aquí. A ver si pierde el tranquillo. Ahora le he pillado ahí unas. También aquí. También le pido aquí. Tendré que pasar al otro lado, ¿no? Y acabar con el otro. Es que este enemigo. Bien, sorteado. Aquí ya no había pasado. A ver, ahora tengo que acabar con él. Pues, ¿cómo lo hago? Hace 3. Se queda un poco parado, ¿no? Eso es. Vale. 3. Y sería un poco raro. Pero tengo que darle en el centro. Eso es lo que no sé. Porque le estoy dando en el centro y ahora. Bueno, bien. Bien, área 2, ready. Pasamos al siguiente. Bueno, veis, aquí ya cambia un poco. Sigue siendo más o menos la misma temática. Cambia el color del monocromo. Pero bueno, no está, ya os digo, no está nada mal. Yo creo que este. Creo que este verano, en estas vacaciones, puede caer. Puede caer porque la verdad que. Que me gusta el jueguecito, me ha enganchado. Es interesante. Y luego, lo que estaba diciendo, es bastante, bastante asequible. Yo creo que es un juego justo. No tienes la sensación, aunque sufras viendo las balas y demás, que cuando te acostumbras, los he visto peores. Es decir, hemos sufrido todos. Recuerdo el Silent Shadow y alguno más que, uff, para ver las balas, Dios, las que pasábamos, ¿eh? Las pasábamos canutas. Este, aunque cuesta, no es de los peores, ¿eh? No es de los peores, se deja ver. Estoy con la última. Ah, sí, estoy con la última vida. Estoy con la última vida aquí dándolo todo.
Momento álgido. A ver hasta dónde llego, porque ya aquí mejor pasar. Si alguno no tenéis claro, mejor lo sorteáis. Y la dejamos pasar. Este no ha podido. Cuidado. Este sí. Bien. Ahora también. Sigo avanzando. Cambio de color del monocromo. Ahora es una especie de turquesa. Va a seguir jugando con esto en las diferentes zonas, ¿no?, en las que vamos avanzando con el helicóptero. Al final, bueno, no hemos hablado de la trama, pero es que yo realmente creo que en estos juegos, hasta, de hecho, si lo miráis, hasta se han calentado un poco en la cabeza, hasta las instrucciones, realmente pone muy poco de la trama. Es que es aquí, es acabar con todo lo que aparezca en pantalla y no le deis más vueltas, ¿no? Lo de menos es el rescate o la misión en concreto. Tú acabas con todo lo que aparezca en pantalla y ya está, ¿no? Ahora tenemos otra vez este. Vamos a ver si no me pilla. Uf, que me he escapado de poco. Y me deja algún power up de mejora, eso es. Bien. Bien. No sé qué me ha dado, porque parecía como un corazón. Está aquí todavía. Es que igual... No tengo que... Ah, vale, lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar. Vale, vale. Como estaba con el disparo, ahora sí. Vale, podía pillar un corazón, que supongo que era una vida, pero con el disparo yo lo cambiaba, eso es. Vale, vale, entendido. O mejorar lo otro. Y por eso no lo podía coger. Vale, como tengo el disparo activado, como os he dicho, por defecto, no quito la tecla de espacio y me ocurría esto. Vale, pues ahora sí que estoy con la última vida. Me está saliendo una partida chula, ¿eh? Me está saliendo una partida, un gameplay chulo del juego. Que en este canal ya sabéis que no es la finalidad y no hay muchos. Hay muchos gameplays buenos. Por desgracia, soy un auténtico manqueador, pero bueno. A mí me gusta descubrir juegos, probar juegos, comentaros cosillas interesantes y que la gente, pues eso, descubramos entre todo y aprendamos cosas de nuestra adorada y queridísima máquina ZX Spectrum. Bueno, no ha estado mal. Oye, no ha estado mal. ¿El segundo? No, sí. El primero, ¿no? Wow, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. A ver, ahora, si puedo aquí grabar una jota, cuanto menos, ya veis que sí le dio. ¡Ey! Ahora, para dos jotas y ya está. Bueno, ahí está, casi nada el aparato. Sweep, un auténtico juegazo. Vamos a realizar una pequeña y rápida valoración del juego, y es que para mí el juego tiene un excelente, yo diría buenísimo gameplay, jugabilidad a cascoporro, brillante música, efectos sonoros muy acordes y muy inmersivos en lo que son esta clase de juegos. Interesante la propuesta que hace el autor a nivel sonoro. Gráficos bastante currados. No es el punto más fuerte que tiene el juego, pero los gráficos no desmerecen para nada. Scroll tampoco es de lo más fuerte, pero es bastante, bastante bueno. No es nada tosco. Podría ser un pelín mejor, pero no es nada tosco. Va bastante, bastante bien. Y sobre todo destaca en el control que tenemos, la velocidad, la sensación de manejo, de que las teclas responden bien, que ya sabéis que muchas veces en esta clase de juegos nos pasaba que no... Aquí responder un pelín tarde o el disparo o movimiento a izquierda o a derecha, lo que sea, nos cuesta una vida, y en este caso os aseguro que no ocurre. Con todo ello, con todo lo bueno que tiene, si dejamos un poco de lado los defectos del monocromo y alguna cosilla más, añadiendo que podemos jugar a dobles, diría que es un juego de 9, para mí es de sobresaliente. Un shoot 'em up, scroll vertical, muy a tener en cuenta en la época, ya cuando el Spectrum ya estaba en ciernes, había dejado de vivir sus momentos más gloriosos.
Y nada más, chicos, vamos a dejarlo aquí, vídeo demasiado largo, pero bueno, estamos de vacaciones y si tenéis tiempo y a alguien le apetece y ha llegado hasta aquí y lo ha visto todo, pues le doy las gracias, si no, también por haber visionado un poco, que todo ayuda y vuestros comentarios, las visualizaciones, pues a todo el mundo nos gusta, aunque en mi caso seguiré haciendo lo que crea que me gusta, que me gusta, para dar redundancia, o que puede ser interesante para la gente. Vamos a dejarlo aquí, como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.